Deportes con Javier Reyes. Noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Tenemos entendido que el movimiento de autoconvocados y el movimiento 19 de abril es el que ahora está llamando a manifestarse contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Aquí tenemos una marcha que saldrá de la rotonda Jean Paul Jenny dentro de poco, la rotonda Jean Paul Jenny sale hasta la Universidad Centroamericana, según la información que tenemos. El gobierno también tiene a esa misma hora una marcha que han convocado también lo poco que le queda de la dirigencia del movimiento estudiantil, que ha sido prácticamente expulsado de todas las universidades estatales. Ojalá que no se produzcan incidentes de ningún tipo. Mientras tanto, nosotros nos vamos así a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. ...60 minutos. Uno de los líderes del movimiento 19 de abril en Masaya, Cristian Fajardo, fue capturado junto a su esposa María Adilia Cerrato cuando pretendían cruzar la frontera hacia Costa Rica. El informe que nos viene indica que desde que se iniciaron las protestas, Fajardo denunció a través de las diferentes actividades y marchas todo el abanico de represión y violación de derechos de las personas que había desatado el gobierno y que mantiene el gobierno aún contra este movimiento. Yubran Suazo, que es activista del movimiento Azul y Blanco, informó que Cristian Fajardo y su esposa fueron retenidos por miembros del ejército, de la policía, en uno de los puntos de la frontera sur. Lo entregaron a la policía de Rivas. Suazo dijo: denunciamos su detención arbitraria. Él, al igual que muchos jóvenes, no son terroristas porque el único delito es querer una nueva Nicaragua democrática y donde se respeten los derechos humanos. Cristian Fajardo había recibido una impresionante cantidad de amenazas de muerte en las últimas semanas. Incluso él denunció en la primera semana de junio que turbas del gobierno fueron quienes quemaron su negocio, el Hotel Masaya. Lo recuerdan, fue una de las acciones más virulentas que se dio, le pegaron fuego al hotel de esta persona. Mientras tanto, el gobierno de España le recomendó a sus súbditos no viajar a Nicaragua porque el país está, y cito, casi en guerra civil. Efectivamente, el canciller español Josep Borrell emitió su recomendación sabiendo que aún hay muchos turistas en Nicaragua, muchos españoles que prácticamente visitan o viven aquí, pero el canciller les ha dicho que el nivel de riesgo es elevado, que ha aumentado la inseguridad como consecuencia del conflicto político que tiene lugar en el país. Hay un documento oficial de la Cancillería que ya se puede consultar, en el cual Borrell desaconseja desde hoy viajar a Nicaragua, ya que el país, repito y cito, se encuentra casi en guerra civil. Borrell mencionó la situación de Nicaragua en una rueda de prensa en Madrid durante la presentación de una campaña para que los españoles viajen de manera segura al extranjero durante las vacaciones. En el caso de Nicaragua, el alto cargo subrayó que hay muchos turistas españoles en Nicaragua que está casi en guerra civil. Debido a la violencia, el jefe de la diplomacia española desaconseja el viaje. Según se puede leer en el documento, el nivel de riesgo es elevado en todo Nicaragua, ha aumentado la inseguridad como consecuencia del actual conflicto político, dice este alto cargo. Estamos hablando del jefe de la diplomacia en Nicaragua, y con ello la situación realmente se pone difícil. Mientras tanto, el director del ONG Human Rights Watch ha dado declaraciones a la cadena Univision y ha expresado
que la represión en Nicaragua es descarada, brutal y despiadada. José Miguel Vivanco, quien tiene muchos años de trabajo en temas de derechos humanos, calificó la situación de Nicaragua como extrema. Disparan a matar y secuestran civiles, señaló. Afirma que la presión internacional puede ayudar a que se dé pronto una salida a esta violenta crisis, dijo José Miguel Vivanco en declaraciones que escuchamos o vemos a continuación. Miguel, usted lleva una trayectoria de algo así como 30 años viendo muchos horrores y me llamó mucho la atención una declaración que dio, que en todo ese tiempo usted no había visto nada como lo que se está viendo en Nicaragua. ¿Por qué? Porque la situación es realmente extrema. Nunca hemos presenciado unas acciones conjuntas de policías con delincuentes, ampones fuertemente armados que vayan en operaciones a lo largo del país, villa por villa, comunidad por comunidad, les hagan realmente sitien, controlen todo el perímetro externo de acceso a esos sitios y empiezan a disparar, a matar a los civiles, o arrancan de sus casas y secuestran a civiles que son sindicados como líderes de oposición. Esto a plena luz del día. Y que luego celebran en las calles como si se trataran de triunfos contra un enemigo en guerra. Realmente es descarado, es brutal, es despiadada la represión que Ortega ha desarrollado durante los últimos 3 meses en Nicaragua. Señor Vivanco, esta semana precisamente Daniel Ortega hizo una enorme manifestación en una nueva celebración de la Revolución Sandinista. Quiero que lo escuche para hablar de sus palabras. Hay que luchar por la paz sin odio. Hay que luchar por la paz fortaleciendo los mecanismos de autodefensa para que no sean asesinados nunca más las familias sandinistas, y a pedirle a los señores obispos a que rectifiquen, por amor de Dios, que rectifiquen y no estén alimentando a esta secta satánica, golpista, asesina. Primero que todo, me llama la atención, él dice de actuar sin odio, pero a reglón seguido llama a las autodefensas a actuar. Es un llamado ante el mundo a activar las autodefensas. Efectivamente, Daniel Ortega no tiene ningún descaro en avalar una represión brutal y reivindicar sus métodos para asesinar, para torturar, detener a líderes de la oposición. Y esto cae sobre campesinos como también universitarios que están en desacuerdo con las prácticas de su gobierno. Pero no solo eso. También con su discurso y sus prácticas ha intentado amedrentar a la jerarquía de la Iglesia Católica. Ellos han sido objeto de humillaciones, de persecución, y hoy día abiertamente los está tildando de enemigos del pueblo de Nicaragua, lo cual es tremendamente peligroso. Precisamente, tenemos las palabras del padre Augusto Gutiérrez sobre la situación. Quiero compartirlas con usted. A nosotros, algunos nos han amenazado de muerte porque dicen que somos los cabecillas de esta situación, pero nosotros hemos dado la cara porque es injusto lo que el gobierno está haciendo, es genocidio. Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir, no nos dejen morir. Por favor, intervengan. Hagan algo. Y precisamente veíamos a Ortega cuando señalaba a la iglesia de golpista. En ese mismo discurso decía que se estaban utilizando las iglesias para guardar armas y habla de los opositores casi como una secta satánica. Sí, el discurso tanto de Ortega como su mujer, la señora Murillo, es completamente desquiciado. Y realmente
hace temer por la salud mental de esta gente, que no solo se conducen como dictadores, sino que de una manera realmente sanguinaria y grotesca. Creo que la única respuesta posible es incrementar la presión internacional, aplicarle sanciones, tanto a Ortega como a su familia y a aquellas autoridades que están involucradas en la toma de decisiones frente a los casos de represión y de corrupción. Felizmente el Senado... La entrevista que dio José Miguel Vivanco, él es el director ejecutivo de Human Rights Watch, el Vivanco ha sido un duro crítico de la administración del presidente Daniel Ortega y hoy está clamando por sanciones en contra del gobierno. En otros temas, el Banco Central dio a conocer hoy cuál es el índice de los precios de los materiales de construcción y la mala noticia es que han crecido exponencialmente. Por ejemplo, según el informe, hay un incremento general del 9,8% de junio del 2017 a junio del 2018 en el costo de los materiales de construcción. El que más ha crecido en costos son los metales y los derivados, que crecieron en precio 17,2%, seguido de maderas y techo con el 10,2%. El costo de los productos de electricidad e iluminación creció casi un 10%, el cemento y sus derivados casi un 6%, lo cual hace prever que el costo de construcción en Nicaragua se va a disparar y con ello pues vamos a tener una situación sumamente delicada, va a desestimular aún más lo que es el proceso de construcción en el país, entre otros. Bueno, como se ha informado, a las 4 de la tarde, hora de Nicaragua, que van a ser las 6 de la tarde, hora de Washington, la cadena Fox News está anunciando un informe especial con el enviado Brett Baier, quien logró una entrevista exclusiva con el presidente Daniel Ortega. Algunos consideran que no habrá ningún anuncio relativo a Nicaragua, sino que va a ser un intento del presidente Ortega de mejorar su posición política en la clase política de Washington, en donde hasta ahora pues, ha estado bastante, bastante mal el presidente Ortega, donde se encuentra mal. Regresando a los temas también que tienen que ver con eventos especiales, todo está listo para que este domingo se dé la bajada de Santo Domingo de Guzmán con la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Regresa a la ciudad de Managua el próximo primero de agosto. Eso va a ser, corríjame don Alfredo, el miércoles de la próxima semana será la bajada de Santo Domingo de Guzmán con una característica, a Managua, sí. Con una característica, no trae escolta policial, lo cual hace temer a muchas personas de la posibilidad de que se den acciones en contra de esta tradición religiosa. Esperemos que no sea así. Y también trae como otra característica que el mayordomo ya no es el alcalde de Managua, que lo ha sido por los últimos 20 años, generalmente un alcalde sandinista. Sobre este tema habló Monseñor Boanerges Carballo, quien es párroco de la Iglesia de Santo Domingo, de la Sierra de Santo Domingo, a quien escuchamos a continuación. Nosotros estamos asumiendo esta responsabilidad y vamos a trabajar y a poner todos nuestros mejores empeños para llevar a la práctica esas orientaciones que ha dado el señor arzobispo, de tratar de que esta festividad se potencie en este año la devoción, ¿verdad?, en espíritu de rogativa. Yo quiero aprovechar la ocasión de tu pregunta para compartir con ustedes que todos sabemos, los que hemos estado en la festividad de Santo Domingo, que
el devoto de Santo Domingo vive dos experiencias, son como dos rostros, el rostro del dolor, el rostro del sufrimiento, rogándole a Dios un milagro, y el rostro de la alegría, de la acción de gracia. Entonces, este año probablemente tenemos todos que asumir ese rostro de dolor y de plegaria, de oración, y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Quiénes son los mayordomos, señor Carvalho? ¿Usted? El padre Juan José Colato, que es párroco de Santo Domingo de Managua, y este servidor, padre Juan R. Carvalho, párroco de la parroquia Santo Domingo en la Sierra. ¿Hay cambios en el tema de la celebración, este monseñor Carvalho? Es decir, ¿va a haber hípico, va a haber... ¿Cómo es? ¿O bueno, va a ser no, solo una jornada de oración? Nosotros vamos a trabajar en lo que respecta a las actividades de índole religiosa, ajá, de índole tradicional, cultural. Vamos a tener una reunión de coordinación para que todas las cosas que se hagan con un espíritu de austeridad, como ha dicho el cardenal. ¿El recorrido siempre va a ser el mismo? El recorrido, sí, el mismo que tradicionalmente se ha hecho, ¿verdad? Quizás hay algunas pequeñas variantes por cuestión de que queremos llegar mucho más temprano al templo de Santo Domingo de Managua y el regreso también a Santo Domingo. ¿La protección a la imagen? ¿La protección cómo va a ser? ¿Realmente? Bueno, la protección lo vamos a hacer los dos comités. En años pasados hemos contado con la colaboración de la policía. Este año hemos pensado que no es muy oportuno por toda esta situación. Y entonces los dos comités vamos a permanecer todo el tiempo en torno al... Monseñor Carvalho, ¿no temen una agresión teniendo en cuenta que hay amenazas directas para ustedes como sacerdotes y para la Iglesia Católica? Como dice el lema, nosotros vamos a peregrinar con esperanza. Con la esperanza de que si vamos a ser, como decía el cardenal, fraternos, hermanos, con esperanza de que todos nos respetemos. Y yo creo que ojalá, así como digamos en las últimas ocasiones, las manifestaciones políticas han sido tranquilas, se han respetado, por supuesto esperamos que esta manifestación de espíritu religioso, de devoción, lo respeten todos y podamos peregrinar con padre, ellos. Padre, ¿cuál es la diferencia de esta celebración con la de los años anteriores? Bueno, básicamente, como decía hace un momento, Santo Domingo se distingue por el jolgorio, la alegría, porque los promesantes le dan gracia. En esta ocasión vamos a vivir el rostro de la plegaria, de lo rogativo, de compartir las tristezas y las dificultades que todos hemos vivido en estos días. Sea la conmemoración a Santo Domingo. A José Alarcón, y a escuchar a José Alarcón, que es el del comité, él preside el comité de cargadores de la imagen de Santo Domingo, tiene muchísimos años de andar en esto. Él nos cuenta qué es lo que va, el papel que van a jugar en estas circunstancias sumamente delicadas. La conmemoración a Santo Domingo, que hoy está cumpliendo 133 años, ¿verdad? De su aparición, ¿verdad? Y que pues se va a hacer un poco de menos la pólvora, un poco más, va a haber pólvora, pero que tiene que ser un poco más suave, como dicen, ¿verdad? La música también se va no tan con algarabía, como llaman, sino que va a ser un poco más suave, más solemne, ¿verdad? Para que conmemorar esos 133 años de Santo Domingo. ¿El recorrido? Sí. El recorrido es el mismo, el normal. La sale de la sierra y viene su misma calle, su mismo trayecto que van hasta llegar a la iglesia de Santo Domingo y acá de Managua. Algo particular que estaba solicitando el cardenal es llevar en las manos lo que es el rosario. Bueno, casi repitió lo que yo siempre he dicho cuando ustedes vean mi entrevista, que en vez de llevar una botella de licor en su mano, lleven un rosario, ¿verdad? Porque ahora pues vamos a venir también rezando el rosario, ¿verdad? Para que así los feligreses, los devotos de Santo Domingo nos acompañen también, ¿verdad? En esta misión de este año, ¿verdad? Venir con el rosario, venirlo dándole en todo el camino, en todo su recorrido. Solo pues, siempre, ¿verdad? ¿Hay una petición especial este año? Solo pues, siempre, ¿verdad? Por Nicaragua, por los devotos, por la familia, todo, ¿verdad? Que le dé su bendición a... Del comité de cargadores, él es el encargado, pues, de organizar, porque son dos equipos que vienen cargando la imagen y ya está todo listo, pues. Solamente que ojalá no haya cabezas calientes que están deseando causar algún daño en
en esta celebración, que sería sumamente lamentable si deciden esas cabezas calientes y esos grupos radicales vinculados al gobierno, pues hacer algo en contra de la celebración más importante de los managuas. Hay más adelantos y titulares con Alfredo de Jesús, Salinas y Miranda. Así es, amigos oyentes de 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Tenemos para ustedes a Gustavo Ortega. Gustavo Ortega nos habla sobre la problemática a propósito que se acerca el Día de la Lactancia Materna. La problemática de los productos lácteos que no necesariamente son 100% lácteos, leche pura, sino que son a veces hasta productos que están combinados, y esto es lo que es rechazado por la ciudadanía. Hay que tener más cuidado en esto, dice don Gustavo Ortega del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. Vamos a compartir con ustedes las declaraciones que nos brindó don Gustavo Ortega, que es el subdirector del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. Que ver con la salud, Dante, ya que tiene que ver con la salud nuestra. Desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad?, y he leído, la leche más importante que tiene uno para su crecimiento y nacer y crecer con toda su fortaleza es la leche materna. La leche materna, ¿verdad?, que inmediatamente las madres, ¿verdad?, cuando uno nace, te la comienza a dar, y esa leche realmente viene fortaleciendo a nosotros desde pequeño. Pero ¿qué pasa? Hay momentos determinados también de que la mamá, por no producir mucha leche, tiene que ir primero, ¿verdad? Claro, lógicamente tiene que ir primero donde un médico. El médico tiene que ir donde un pediatra, a donde depende, porque también hay que aplicarle. No a todos los niños se le da la misma leche. Está dependiendo de cada organismo de cada niño. Pero ¿qué pasa realmente también? Hay veces los padres de familia se autorrecetan. Ellos dicen mismo, vamos a comprar esta leche que es la que le puede dar, porque se va, como usted hizo la pregunta, por la propaganda que dan los medios de comunicación, ¿verdad? Puede decir, sin hablar, leche X para su niño, que fortalezca. Es más, una habla hasta de años, número uno, número dos, número tres, número cuatro, va supuestamente creciendo. Y según los análisis son la misma, ¿verdad? Lo único que están diciendo es que una lleva más proteína que la otra. Yo creo que aquí la responsabilidad primero de la madre es amamantar a su hijo. Segundo, ¿verdad?, ir a donde realmente un pediatra para que oriente realmente la leche que le conviene a cada uno de sus niños, porque como decía al inicio, no todos tienen el mismo organismo. Entonces, ¿qué pasa realmente? Es más, te quiero decir algo, y nosotros estamos haciendo un trabajo. Usted va también y ha visto de que si usted va, por ejemplo, por migración, ha visto que hay un montón de gente que vende leche. Ustedes que se andan en la calle, que tienen un periodista muy curioso, porque ¿qué pasa? Que algunas madres, ¿verdad?, le dan la leche materna y la venden. Y a los niños les comienzan a dar leche de bolsa, que esa no es leche. Esa leche agua, le decimos nosotros. Usted decía correctamente, hay leche que está hecha con vegetal, grasosa. Entonces esa leche realmente al niño no le está fortaleciendo, le está haciendo daño. Entonces aquí lo que tenemos que... Es más, si ustedes también se han fijado, dice 1000 gramos la leche. Cuando vos, eso que viene con un papel celofán, cuando vos la abrís, el tarro está un poquito más arriba de la mitad, no es ni completa la cantidad de leche que después de ese polvo que te venden. Entonces aquí lo que tienes que ver es, realmente, primero es, para que no te engañen, para que no compres la leche que no es conveniente para la salud de los niños, ¿verdad? Tenés que ir primero donde el médico realmente, ¿verdad? Es el único que te puede decir cuál es la leche que le puede quedar bien en ese momento al infante. ¿Cómo está ahí especulación de precios? Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, vamos ahora a compartir en los avances y titulares de 60 Minutos con Javier Reyes Alba lo que dice Denis Darce sobre el Día del Estudiante y cómo ha estado la situación de los estudiantes actualmente en el país, cuántos detenidos, cuántos muertos, cuántos andan huyendo. Vamos a escuchar a Denis Darce de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. En sus perfiles de Facebook apoyando la causa de los estudiantes, no solamente por tener además en sus perfiles de Facebook, sino todos aquellos que de alguna manera llevaron agua, llevaron comida a los estudiantes
están siendo perseguidos, están siendo amenazados. Estas personas, básicamente, de ser estudiante en este momento y ser joven, es considerado un peligro, es considerado un riesgo. Lamentablemente, muchos estudiantes han tenido que definitivamente suspender sus estudios por la situación política del país, y muchos otros han tenido que emigrar a otros países huyendo de la persecución, huyendo de la represión y huyendo de las amenazas que en definitiva hacen que ellos teman por su vida y teman por la vida también de sus familiares. Entonces es un día triste para la juventud, es un día triste para los estudiantes, en principio porque no pueden expresarse libremente, no pueden estudiar realmente porque no hay condiciones para estudiar, y por otro lado por tantos estudiantes, tantos jóvenes que han muerto. Todo eso nos lleva a decir que este día es un día de luto para los estudiantes universitarios y para la juventud en general. Don Daniel, ¿en cuántos casos estamos hablando? ¿Cuántas denuncias tienen registradas ustedes hasta el momento? Denuncias registradas de estudiantes, tenemos aproximadamente 150 estudiantes que han denunciado amenazas, que han denunciado persecución. Aproximadamente el 20% de ellos, después de denunciar, han tenido que emigrar del país, ¿verdad? Sabemos que algunos se han ido a Estados Unidos, otros se han ido a Costa Rica, otros se han ido a Panamá, buscando cómo tener seguridad y protección para su vida, ¿verdad? Estamos hablando también de que aproximadamente 80 jóvenes, estudiantes universitarios, están siendo procesados, están siendo criminalizados por ejercer su derecho a protestar. Estamos hablando que a estos jóvenes estudiantes que están siendo criminalizados se le están violentando todos los derechos. El derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia. Y por supuesto, el principal crimen que ellos han cometido es ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Don Denis, estos 150 jóvenes aproximadamente que ustedes tienen, son personas que han estado protestando en los recintos. Es decir, se habla de una persecución a los jóvenes que han estado protestando en UNAM, por ejemplo, y los muchachos también de los polis. Sí, tenemos 100. De estos 150, 100 muchachos son de los que dicen que han estado protestando. Que han estado en el poli, que han estado en la UNAM, ¿verdad? Otros 50 dicen que aunque no han estado protestando directamente, se les acosa, se les amenaza, ¿verdad? Por simplemente publicar en sus páginas de Facebook o por participar en las marchas, ¿verdad? Es una situación bastante crítica para ellos, y la mayoría de ellos ni siquiera se les ocurre ir a dormir a sus casas cuando se lee. Y por supuesto, Es tanto el temor que ninguno de ellos tiene seguridad de regresar a su casa y poder dormir tranquilamente. Era don Denis Darce de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH. También tendremos aquí en los 880 AM de Radio El Pensamiento declaraciones del doctor Abraham Delgado Dolmos. Él es oftalmólogo, que nos va a decir cómo está la situación de atención a las personas que llegan y requieren atención de los ojos. También nos habla cómo está la realidad de una empresa. Esto y más tendremos con el doctor Abraham Delgado Dolmos aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba. El PLC también se pronunció sobre la situación, las aseveraciones que ha dado el presidente Daniel Ortega en contra de los obispos, y por supuesto manifiesta su solidaridad del PLC con los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Además dice que se pronunciaron sobre el Día de los Estudiantes. Miguel Blandón, vocero del PLC, estará hablando sobre este tema. Marco Carmona, también el señor del PLC habla sobre Medardo Mairena. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está la condición o la situación de él? De eso estará hablando don Miguel Blandón. También Marcos Carmona habla sobre Medardo Mairena, de que está en un estado de indefensión, dice don Marcos Carmona. Estaremos pues compartiendo con ustedes estas declaraciones aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Nosotros tendremos esto y más aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba, siempre a través de los 880 AM de Radio El Pensamiento. Agradeciendo a los que nos han sintonizado a través del Facebook Live de Trinchera de la Noticia y a los que nos vayan a sintonizar posteriormente en las redes sociales. Y por supuesto en Canal 72, que transmite para
Chontales y Boaco. 60 minutos con Javier Reyes. Noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,